Bueno, es que tengo problemas con la conexión. En el tema que hemos abordado de la guía anterior sobre las fuerzas, vamos a abordar en esta otra guía lo que es la aplicación de esa fuerza, cuál es la utilidad. Cómo se identifican, cómo se dibujan, cómo se trabajan. Por eso era importante en la anterior tener un esquema, un resumen, ese cuadro comparativo que relaciona cada una de las fuerzas, es lo que nosotros vamos a tomar y poner en práctica en esta nueva guía. Prácticamente la teoría fue la guía pasada y ahora vamos a someter a la práctica. Esta guía comienza hablando acerca de la aplicación de las leyes de Newton para conocer los llamados diagramas de cuerpo libre, DCL. ¿Con qué propósito vamos a hacer uso de esta guía? Para comprender que las fuerzas en un sistema no actúan de manera aislada, sino que resultan de una composición o combinación que nos da una fuerza resultante y que esa integra o sustenta a las leyes de Newton. Entonces, a partir de todo eso que estudiamos de las fuerzas, lo vamos a poner en práctica en acá, conocer lo que son las fuerzas especiales, así le decimos prácticamente. En las preguntas que vemos aquí en esta guía, que siempre nos va a apoyar, están las de indagación. Primero, consulta el significado físico de las tres leyes de Newton. Hombre, que la primera ley de Newton es la llamada ley de la inercia y esta nos explica tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso es explicar para qué, cuál es la función de. Hombre, que la segunda ley de Newton es la segunda ley fundamental, le dicen también de la dinámica o ley de la fuerza. Consiste esto, esto, esto. Y así la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción. ¿En qué se fundamenta? ¿En qué a toda acción se lo pone una reacción en sentido contrario? Bueno, en fin, eso es lo que es el primer punto, consultar el significado físico de esas leyes. En el segundo punto nos hablaba de equilibrio. De todos modos, ya creo que ya tenemos una noción. Cuando yo les puse que que hicieran desde su casa, buscaran un punto, el centro de masa del objeto, del cuaderno, de la calculadora, del bolígrafo, no sé, celular, alguien le tomó foto, la enviaron al WhatsApp por mensaje interno y ahí nos dimos cuenta que estábamos provocando un equilibrio y que no se nos cayera de nuestros dedos el índice. Y eso, lo que estábamos descubriendo era el equilibrio estable, que también, además de ese tipo de equilibrio, hay otros equilibrios, el inestable, el indiferente. Ahí deberán ustedes buscar un ejemplo para cada uno de ellos. En el tercer punto, ¿en qué consiste el equilibrio rotacional y el translacional? Y en el cuarto punto, ¿a qué se denomina torque o momento de una fuerza? Para tener una idea de torque o momento de fuerza, ¿qué es? Que suena como una palabra extraña. Cuando ustedes han ido al supermercado, por ejemplo, voy a hacer una pregunta, a ver, abierta, y cogen una piña, para que la piña no les pese tanto, ¿qué hacen? ¿Qué se les ocurre hacer? Ustedes saben que por el peso le cobran más a uno. ¿Qué se les ocurriría a ustedes? Quitarle el moño. Exactamente. Eso es lo que normalmente hacemos, porque esa parte no se usa, esa parte está de más, es decorativo, por donde se puede agarrar. Pero, ¿cómo lo quitas? Dándole la vuelta.
dándole la vuelta. Bueno, sin saber y sin querer queriendo, como decía el chavo, ese es el hecho de hacer eso, de torcer esa coronilla de la piña, es lo que le llamamos nosotros torque. Hemos aplicado una fuerza para provocar que esta corona salga. Entonces, cuando torcemos así de esa manera, el torcer significa torque. Lo mismo también aplicamos torque cuando estamos abriendo o cerrando una puerta. Las bisagras que tiene la puerta hacen que la puerta gire. Y en la medida que usted va abriendo la puerta, está provocando un torque. ¿Ya? Eso es como para tener una idea de acerca de qué es torque. Bueno, esa es la parte de la indagación. En esa indagación, básicamente, ustedes saben que esas son preguntas que deben ser respondidas al final, cuando ya se ha investigado todo, se ha consultado. A continuación, la conceptualización consta de una lectura donde abordamos el tema de Galileo acerca de la inercia y cómo, si detallamos esa flecha de tiempo, nos damos cuenta de todos los eventos que han pasado en la época de Galileo hasta Newton y que permitió precisamente construirse una teoría para construir diagramas de cuerpo libre, que eso es lo básico, lo esencial que nosotros debemos aprender a construirlos. La misma guía nos orienta, la misma lectura nos orienta y al final nos da como un ejemplo a esto. Por ejemplo, realiza el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo. Si tú tienes el cuerpo, digamos que esta fuera una lámpara que está colgando del techo y tú quieres identificar cuáles son las fuerzas que actúan alrededor de la lámpara. Entonces, tienes que pensar que si la lámpara tiene una masa, esta pesa. Entonces, tendrías que dibujar, siempre para dibujar el peso, hay que dibujar siempre primero el centro de masa, ese punto central de equilibrio donde se considera concentrada toda la masa. Y de ahí, de ese punto, lo dibujamos el peso hacia abajo. De igual manera, si nos damos cuenta, la lámpara está sujeta a un cable y ese cable ejerce una tensión. Tendrías que pensar, si la masa, o sea, si la lámpara pesa, ¿qué evita? Tienes que pensar siempre, ¿qué evita que la lámpara se vaya hacia abajo? A ver, ¿qué será lo que evita? Si tiene un objeto colgando, ¿qué evita que se caiga el objeto? La cuerda que lo sostiene. La cuerda que lo sostiene, correcto. Si yo tengo la cuerda que lo sostiene, entonces esa cuerda tiene una resistencia. Eso es lo que le llamamos nosotros tensión. Y la vamos a dibujar siempre desde el lugar donde está amarrado el objeto y míralo hacia lo largo de la misma, del mismo cable o de la misma cuerda. Y lo dibujamos sobre el cuerpo de esta manera. Ahora, cuando ya tú has identificado las fuerzas que han actuado sobre él, entonces lo que haces después es llevarlo a un plano cartesiano. No tienes que dibujarlo grande, tienes que dibujarlo lo más pequeño posible, por no exageradamente. Y llevamos todas las fuerzas que reconocimos en el cuerpo a ese diagrama, tal cual como la vemos, tal cual como la situamos en el diagrama de cuerpo libre, que este sería el plano cartesiano, y que realmente las únicas fuerzas que actúan son las de Y. Las de X no hay necesidad de dibujarla porque no actúan sobre él. Entonces, hacia arriba actúa la tensión, lo trasladas. Hacia arriba dibujas la tensión. ¿Cuál es el punto común de toda la fuerza? El origen del plano cartesiano, el cero. Y a partir de ahí se dibujan todas las fuerzas que tú hayas encontrado en ese cuerpo que estés analizando.
Y si vemos hacia abajo, apunta el peso, entonces también tengo que dibujar en el plano cartesiano tal cual como veo hacia abajo el peso. Eso es lo que le llamamos nosotros el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a abreviarlo por sus iniciales DSL. Eso es lo que a través de la lectura tú vas a descubrir la manera de reconocer un diagrama de cuerpo libre y cómo construirlo. Fíjate, por ejemplo, si te dicen, ahí ves, una muchacha, alguien que me lea la número uno para que vean, esa pregunta de tipo IFES. Una muchacha sostiene un pájaro en su mano. La fuerza de reacción del peso del pájaro es A, la fuerza gravitatoria de la Tierra sobre el pájaro, B, la fuerza gravitatoria del pájaro sobre la Tierra, C, la fuerza de contacto de la mano sobre el pájaro, D, la fuerza de contacto del pájaro sobre la mano, E, la fuerza gravitatoria de la Tierra sobre la mano. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan ahí en el caso de ella tener ese pájaro teniéndolo en la mano? ¿Cuál sería? El pájaro tiene una masa, ¿verdad? El pájaro tiene una masa. Y si tiene una masa, enseguida usted piensa, debe tener peso. Entonces, aproximadamente usted digo, ¿a dónde estará el punto? Ese punto importante, centro de masa, ahí lo podría dibujar en toda la mitad de cálculo ahí. Y me tocaría entonces dibujar el peso. Como ya yo sé que el peso va hacia abajo, lo dibujo desde el centro de masa hacia abajo y le coloco el símbolo W para indicar que es el peso. Pero no es la única fuerza que está actuando. El pájaro está apoyado sobre ¿dónde? La mano. En la mano. Entonces la mano también ejerce una fuerza en sentido contrario al peso, tratando de evitar de que el pájaro se caiga y se mantenga siempre ahí. Esa sería la fuerza, en parte sería la fuerza normal, perdón. La dibujé torcida. Sería la normal. Vamos a ver si me queda bien ahora. La normal. Y la normal iría hacia arriba. Le tengo que dibujar el símbolo, por supuesto. ¿Qué evita, además, en la mano? ¿Qué podemos identificar entre el contacto del pájaro y el contacto de la mano? La fricción. La fricción. ¿Será que si nos ponemos aceite o nos ponemos alguna crema que tenga aceite y tratamos de repetir la misma situación de poner el pájaro, será que el pájaro no se resbala o no se resbala? Tiende a Sí, se resbalar. resbala. Se Tiende a resbalar. resbalaría. Exacto. Entonces quiere decir que la fuerza de contacto es la fuerza clave ahí, además de la normal y el peso. Y de acuerdo a la pregunta que dice ahí, repítela nuevamente. Una muchacha sostiene un pájaro en su mano. La fuerza de reacción al peso del pájaro es... Hay una acción, es la tercera ley de Newton, la acción la hace el peso, pero la reacción cobalaría. La fricción o la normal. De La acuerdo a fricción. la fricción. Muy bien. Y de acuerdo a la fricción, ¿cuál sería entonces A, B, C, D o E la respuesta más acertada? A ver. La fuerza de contacto de la mano sobre el pájaro. Exacto. Esa es la fuerza de reacción. ¿Qué evita que el barro se resbale? La fuerza de fricción, por supuesto. Muy bien. Entonces, así, ese tipo de preguntas tipo 1, que son las que van a servir de entrenamiento para responder las demás, ahí vamos a ir seleccionando. Y, por supuesto, encontramos la parte práctica, que son las gráficas que vemos aquí.
en las cuales debemos identificar las fuerzas que participan. Ahí tienen un cuadrito, ahí en esa parte de esa aplicación, y ahí le ponen un color ustedes a cada fuerza para identificarla. Por ejemplo, dirá alguna jovencita, no, yo voy a coger este color para el peso. Me tiene que colorear ahí el peso de color verde. Voy a utilizar la tensión, la de color azul. Voy a utilizar para ella la normal, fucsia. ¿Sí? Y esos son los mismos colores que tú vas a utilizar para la figura. Por ejemplo, vamos a ver la primera. Tenemos un bloque que está unido a otro bloque y hay un bloque que está suspendido. El otro bloque está arriba y está retenido. Entonces, se les pide dibujar toda la fuerza. Primero tenemos que hacerlo sobre cada objeto. A ver, voy a tomar un ejemplo yo. Todas tienen peso, porque si hay masas allí, hay peso. Entonces, aquí dibujo el centro de masa, que ya sé que siempre debe ir en la mitad. Y hacia abajo dibujo el peso. Y le coloco peso M, porque es de la masa más grande. Ahí aparece en la figura. Y mira, acabo de dibujar el peso. Ahora el objeto lo veo que está apoyado sobre una superficie. Por lo tanto, tiene una normal. Por eso es importante que tengas en tu mano ese cuadro. No te va a ayudar a ti. Tú debes analizar, ¿será que tiene normal? Y para que tenga normal, tiene que estar apoyado sobre un cuerpo. Tiene que estar apoyado sobre una superficie. ¿Será que el bloque que yo acabo de señalar el peso tendrá normal? ¿Tendrá normal? Para que esté, tenga normal, debe estar apoyado sobre una superficie. ¿Tendrá normal? Sí la tiene. Sí la tiene. Entonces, ¿de qué color seleccioné yo la normal? Color fucsia, ¿verdad? Rosa. Ajá. Entonces, tiene que ver cómo se dibuja la normal. Ya sabes que debe ir saliendo. Se dibuja desde la misma parte del centro de masa hacia arriba. Y colocamos el símbolo de normal. Muy bien. Además, ¿será que tiene tensión? En cada figura tú tendrás que hacer el mismo análisis. Pensar, ¿será que tiene tensión? ¿Será que está unido por una cuerda? Para que puedas decir que tiene tensión, tienes que analizar el concepto. Tiene que estar unido. De igual manera, yo les voy a mandar unos videos que les sirven también de apoyo para reconocer las fuerzas. No solamente esto que estamos grabando acá. A ver, ¿será que tiene tensión ese bloque de masa M mayúscula? Piense primero. Ajá. ¿Será que tiene, estará amarrado una cuerda? Sí. ¿Verdad? Eso es lo primero que pensaste. Sí, ¿verdad? Entonces, si está amarrada una cuerda y a su vez la cuerda está tensionada, con más razón debe tener fuerza de tensión. ¿Qué color utilice para la tensión? Azul. Azul. Entonces, la tensión se dibujará desde el lugar donde está amarrado hacia lo largo de la cuerda. Hacia lo largo de ella. Hacia lo largo de la cuerda. No tiene que ser toda la cuerda, tienes un pedacito, eso no debe invadir todo. Y le colocas la tensión, que es su símbolo. Ahí está. Ahora, esas fuerzas, cuando ya las dibujo, las llevo al diagrama que aparece a la derecha, que es un plano cartesiano. Y así, tal cual como las estoy viendo en el objeto, las dibujo sobre ese plano cartesiano. Recuerden, el punto de común de ellas, de origen, debe ser el origen del plano cartesiano. Entonces, comienzo a dibujar.
Ahí también hay fuerza de rozamiento para no olvidarlo también. Espérense un momentico, vamos a ponerla de color. No sé qué color poner aquí. La de rozamiento. Está gris. Entonces, la de rozamiento, ¿cuál sería? Esa fuerza, si el objeto se mueve, ¿tiende a moverse hacia dónde? ¿Hacia dónde creen ustedes? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque dices que se mueve hacia la derecha. Él está aguantado, está detenido ahí. La única masa que empujaría ese bloque. Hacia la izquierda. Exacto, se movería hacia la izquierda. Por lo tanto, el rozamiento, ¿hacia dónde apuntaría? Debes recordar que el rozamiento apunta en dirección contraria al movimiento. ¿Cómo sería entonces la fuerza de rozamiento? Recuerden, el rozamiento o la fricción siempre se opone al movimiento. Para dibujarla tengo que ir en dirección contraria al movimiento. Si ya yo descubrí el movimiento que es hacia la izquierda, ¿hacia dónde se moverá? Será la fuerza de fricción. El objeto tiende a moverse a la izquierda, entonces la fuerza de fricción, ¿hacia dónde actuará? A ver. ¿Nada? Si el objeto se mueve en sentido, tiene la tendencia a moverse hacia la izquierda, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde se moverá? Si es en sentido contrario. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, usted en el objeto tiene que dibujar en la superficie de contacto, hacia la derecha, el lugar donde está en contacto el objeto. Y coloca su símbolo, que es la fuerza de rozamiento. De esta manera. De esa manera hemos dibujado todas esas fuerzas que actúan en ese segundo cuerpo. Ahora lo que hacemos es llevarlo al plano cartesiano, que está a la derecha. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos allí? A ver. ¿Qué fuerzas tenemos allá? Este marcador no se quita. Tenemos la normal. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia arriba, entonces. Como ya les dije, todo empieza en el origen. Dibujamos la fuerza normal hacia arriba. Tiene que ser pequeño, no tiene que ser grande. Simplemente para ayudarnos a orientar. Bien, ¿qué otra fuerza vemos en el cuerpo? La tensión. ¿Que va hacia dónde? A la izquierda. Entonces, el punto de origen y dibujamos la tensión hacia la izquierda. ¿Qué más? La fricción. La fricción, ¿hacia dónde apunta? La derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha dibujamos la fuerza de fricción. Ya tenemos la fuerza de fricción, ya tenemos la normal. ¿Qué nos faltaría? El peso. ¿Y ese peso va hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Y por tanto dibujaremos el peso de la masa M mayúscula hacia abajo. Y eso que acabamos de hacer es lo que se le llama un diagrama de cuerpo libre. Veamos esa otra masa que está a la izquierda, que es la que está colgando. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? A ver.
¿Cuáles serían las fuerzas que actúan? ¿Cuáles serían? La que utiliza siempre para salvar la patria y que siempre va a estar bien, ya sabes que es el peso. Entonces aquí tienes el peso, dibujas el centro de masa y hacia abajo dibujas el peso de la masa M minúscula. Todas tienen peso, no se te olvide eso. Todas les puedes dibujar el peso. Desde el centro de masa hacia abajo. ¿Qué otra fuerza hace falta ahí? A ver. La tensión. La tensión. ¿Te das cuenta? Está unida una cuerda y la cuerda evita que se caiga el objeto. Entonces, la tensión tendría que dibujarla desde el objeto donde está amarrando, siempre donde está ahí amarrando, hacia arriba. Y esa le llamamos tensión. Tensión. Ahora podrías decirle tensión 1 y tensión 2, aunque las dos son iguales porque se trata de la misma cuerda. No hay problema por eso. Puede dejarla como T sola también. ¿Y qué hacemos? Situamos las fuerzas en el plano cartesiano. ¿Cuáles serían las que tendríamos que llevar allá? La tensión y el peso. Exacto. La tensión, el punto de origen es común. La tensión apuntaría hacia arriba. Y hacia abajo apuntaríamos con el peso. Y de esta manera hemos construido el diagrama de cuerpo libre. Puedes colocarle diagrama de cuerpo libre 1 y diagrama de cuerpo libre 2. ¿Cuánto y cuándo yo sé que debo construir un diagrama de cuerpo libre? Bueno, de acuerdo al número de masas que yo tenga en el ejemplo. ¿Sí? De acuerdo al número de masas que yo tenga en el cuerpo. Ahí tenemos abajo las que siguen, que son las que les va a tocar a ustedes avanzar. Ahí mira un ejemplo, el pendiente. Las chicas que a veces se colocan unos aretes bien grandes, me imagino que eso les pesará. Les tira por la tensión, le tensionan la oreja. Me imagino que hasta dolor de cabeza se ganará. ¿Será eso cierto? Hay pendientes que son pesados. ¿Será que les da dolor de cabeza un pendiente de eso? Díganme ustedes, que ustedes son las que saben mucho de eso. Pregúntele a mami, de pronto ella sabe. Pues ahí sí no sé, profe, porque yo en lo personal nunca he usado un pendiente de esos que cuelgan, entonces no les sabría decir desde mi experiencia personal. De pronto la mamá, un familiar, también pueden investigar. Pero lo importante aquí en el pendiente es que hay un peso, ¿verdad? Hay un peso. ¿Hacia dónde va dirigido el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Pues ahí dibujamos el peso hacia abajo. Hacia abajo. Y hay algo que trata de llevar la oreja a su estado original, que es la fuerza de tensión. Sería la oreja. Entonces, ¿qué me tocaría ahora? Dibujar el plano cartesiano ahí al ladito para construir mi diagrama de cuerpo libre. Lo hago ahí al ladito, bien pequeñito, sin problema, desde el eje X, desde el eje Y, y me llevo la tensión, la dibujo desde el origen hacia arriba. Pongo el nombre de tensión y la otra fuerza que actúa ahí sería el peso. Y ese peso iría hacia abajo. Lo dibujo acá y le coloco su símbolo.
Este es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Mira lo que acabamos de hacer. O sea, van a hacer lo mismo con las demás fuerzas que ustedes aprecian allí en la figura. Prácticamente todos son así. Van a ver estos ejercicios que va a ser la evaluación. Yo les voy a estar mandando unos videos sobre ellos, cómo se va resolviendo, para que sirva de apoyo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces. De igual manera, están las preguntas. Pueden hacerlas por WhatsApp. Yo se las voy compartiendo. ¿Alguna pregunta de esta guía? ¿Plazo? No me pregunten, porque tiene que ser antes del el día martes incluso. Puede ser el martes, el plazo único para todo. Tienen el fin de semana para preguntar todo. Profe, dime. ¿Usted nos podría mandar esta grabación? Sí, yo la voy a mandar, sino que no he podido porque he tenido problemas de internet hoy, ayer y antes ayer. Ya mandé a revisar y todavía no han llegado. Estoy tratando de mandarlas. Sí, yo la voy a mandar, no se preocupen. Y las que vayan a servir de apoyo para resolver estos ejercicios también. ¿De acuerdo? Bueno. Gracias. Y tendríamos la última guía. La última guía, que es la guía número 3. La guía número 3, cuarto periodo. Esa guía es más que todo de tres conceptos claves que nosotros manejaremos en la física, son importantes, son el concepto de trabajo, de potencia y energía, y lo que se establece como el principio de conservación de la energía. Comprende que lo que vas a aprender sobre el trabajo, la potencia, energía y cómo están relacionados para producir efectos mecánicos en las cosas que nos rodean en el mundo. Por ejemplo, ahí en las preguntas de indagación nos piden resolver unas preguntas. ¿Qué dicen ahí? ¿Reconoce estos deportistas famosos? ¿Cuáles serían los que reconoce? A ver. Caterina Ibargüe. Y sabe el deporte que practica, ¿verdad? Clave. Salto. Salto triple. ¿Qué más reconocen por ahí? Mariana Pajón. ¿Sería su especialidad en qué deporte? El ciclismo. Ajá. ¿A quién tenemos por ahí en el ciclismo también? ¿No lo reconoce? Edgar. Edgar, exacto. Edgar. Al lado derecho tenemos la famosa patinadora. Bueno, y esa parte se las dejo a ustedes, que ustedes más o menos iban identificando y van reconociendo. Mira esta otra, que dice para las participantes, identifica qué deporte practica y qué tipos de energías se encuentran asociadas en el mismo. Bueno, ¿qué deporte reconocen ustedes ahí de esas cinco jovencitas que ven? Gimnasia. Gimnasia. Importante la gimnasia, el equilibrio, ¿verdad? Ella debe caer sobre el trampolín siempre. ¿Qué más? Está el salto largo, ¿verdad? Lo que practica Katherine y Barbún, que es la última de abajo. Está el salto largo, está el salto de obstáculos, y está con la vara, o salto, le dicen garrocha también, que son los cinco deportes más, lo vemos siempre en los Juegos Olímpicos. Mira esa tercera pregunta. ¿Cómo se llaman esos deportes? O prácticas, que generalmente. ¿Y qué tipo de energía tienen en común? A ver, la primera, ¿quién no ha practicado eso?
¿Cómo se llama ese juego? Salto de trampolín. El trampolín tiene una membrana abajo, ¿verdad? Que es como elástica. La segunda imagen que vemos allí es un personaje que salta desde un puente y tiene amarrada en la parte de la cintura y esa cuerda es elástica. Es elástica. Cuando salta no se va a tropezar con el suelo o con el agua, sino que rebota nuevamente. Como ya habíamos dicho, la fuerza elástica tiende a retornarlo a su estado original, su equilibrio. Y en la tercera, ¿qué vemos? Salto de cuerda. Un salto de cuerda. Generalmente para saltar la cuerda tú tienes que flexionar las piernas, ¿verdad? Para poder impulsarte hacia arriba y esquivar la cuerda. Entonces, clave, hay tres conceptos claves en todas esas figuras que vemos allá arriba. Uno es el concepto de trabajo, y en ese concepto de trabajo tiene que ver, participa la fuerza, ahí está el símbolo F, el desplazamiento y la dirección, o sea, el ángulo. En el caso de la potencia, actúa el peso, el trabajo, actúa el tiempo, actúa la fuerza, actúa la rapidez, que son los conceptos que están relacionados con la potencia. Y el tercer concepto que involucra a todas, esas tres son uña y mugre, trabajo, potencia y energía, la energía mecánica, que la energía o esa capacidad que tiene para que las cosas se puedan realizar. Puedes prender un abanico y él funciona gracias a la energía eléctrica. Eso es lo que estoy refiriendo. Entonces, si la energía eléctrica y está conectado el abanico, entonces el motor comienza a moverse, está haciendo un trabajo y ahora dependería todo de la potencia, cómo el aire se mueva, lo logré mover porque realmente el abanico es mover el aire. Y en el abanico que tienes para mover el aire, más rápido, más lento o intermedio, tienes unos dispositivos que son los que le regulas tú la velocidad. Entonces, a medida que tú aumentas la velocidad, ¿cómo crees que será el movimiento del aire? ¿Con más potencia o con menos potencia? ¿Qué dice? A ver. Si aumento la fuerza del aire, ¿saldrá con mayor potencia o con menor potencia el aire que mueve? Mayor potencia. Mayor potencia. Entonces, por eso, son los tres conceptos que están involucrados en cualquier fenómeno físico. Y acá, en ese cuadro comparativo, les resumí esos tres conceptos. Trabajo, el concepto, modelación que se utiliza, las unidades que trabajamos para el trabajo, que son julios, ahí lo haremos, es julios. Las diferentes formas del trabajo, son tres, ahí la vemos gráficamente, que va dependiendo del ángulo, ese ángulo alfa. Tenemos el concepto de potencia, las modelaciones que están relacionadas con la potencia, las unidades, y siempre que hablamos de potencia, recordemos la de los autos, horsepowers, caballos de fuerza,